matar las mujeres ahí en el cine, mucho mejor para la propia industria cultural y por supuesto también como ejemplo de lo que tiene que ser una igualdad real efectiva entre hombres y mujeres. Siempre he defendido que defender la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres hace de nuestro país un país profundamente democrático, mucho más democrático. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de eso, la democracia, si significa algo, es precisamente igualdad. ¿Y crees que se debe reivindicar desde los Goya o que hay otros medios? Hay que reivindicarlo desde los Goya y desde cualquier tipo de acontecimiento social como es el de la celebración de los Goya. Bueno, vamos a ver, yo creo que en términos generales hay una ley de igualdad de género entre hombres y mujeres que aprobó un gobierno socialista. Hay una ley de lucha contra la violencia de género que tiene que, bueno, seguir los pasos del pacto de lucha contra la violencia de género y que se tiene que cumplir por parte de las instituciones públicas y singularmente por parte del actual gobierno que se comprometió a modificar los presupuestos del año que están ahora mismo prorrogados en 200 millones de euros precisamente para poner en marcha muchas de las medidas vinculadas con ese pacto. En definitiva, yo creo que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres estamos hablando no de una política sectorial, estamos hablando de una política que tiene que impregnar todas las políticas sectoriales. Desde luego nosotros hemos decidido claramente el impulsar en el próximo día 8 de marzo una propuesta de legislación por la igualdad laboral entre hombres y mujeres. No es solamente la cuestión de la igualdad salarial, sino de la cuestión de la igualdad laboral.